todos, bienvenidos a QNoticias, el segmento informativo de la Universidad Nacional de Quilmes. Hoy vamos a realizar el programa desde el comedor de la universidad. La Universidad Nacional de Quilmes recibió un subsidio por más de 20 millones de pesos que serán destinados para el desarrollo de anticuerpos para el tratamiento del cáncer y de enfermedades inmunes. Para conocer más acerca del tema, entrevistamos al doctor Daniel Alonso, director científico del Laboratorio de Oncología Molecular de la Universidad Nacional de Quilmes. Con cada inicio de clases llegan estudiantes de universidades de América y de todo el mundo a la Universidad Nacional de Quilmes en busca de nuevas experiencias académicas. Para saber más acerca del programa de intercambio, realizamos el siguiente informe para que lo vean. Una alumna de la universidad ganó el premio ALPI 2011 por la inserción social y la superación personal. Águeda Fernández padece una atrofia muscular y es un fiel ejemplo para demostrarnos que la discapacidad no es una barrera para ingresar a la universidad.
Esto fue todo por hoy. Si querés volver a ver este programa u otros, puedes ingresar a tv.unq.edu.ar. Nos encontramos la semana próxima. Chau.